La película actual de Alianza Lima es sensacional. Los íntimos son los únicos punteros del campeonato porque le han ganado en Huancayo al complicado equipo de la altura. Esta es la fiesta del partido. Fieles devotos a un sentimiento popular. Rostros llenos de fe y esperanza que no pararon de cantar y saltar. La hinchada de Alianza Lima toma a Huancayo, toma las calles de la Incontrastable para este gran partido entre Alianza Lima y el Sport Huancayo. ¡Arriba Alianza! No hay edades para pertenecer a un pueblo que se rindió a los pies de sus ídolos. Alianza es toda mi vida, ¿no? Locura y pasión. Toda la familia, la Alianza está en nuestros corazones. Un mensaje. A ganar nada más, siempre todo. Pablo, un mensaje. Bueno. Julio, un mensaje. Julio, Lucho, un mensaje. Lucho, un mensaje. Cristian, un mensaje. La Incontrastable, una vez más, fue la casa aliancista. Sentimiento. Para mí es una pasión Alianza Lima toda la vida, de corazón hasta la muerte. En las alturas, y es que nadie fue ajeno a una alegría que fue total. Presentando argumentos para ser campeón. Así es, y a pesar de las bajas de algunos elementos importantes como Landauri, que no arrancó, Gebgesian tampoco estuvo en la cancha, Alianza Lima consigue una gran victoria en la altura de Huancayo, solamente en el año. Había ganado en Moquegua, que no es tanta altura como Huancayo, pero esta vez suma 3 puntos de oro para mantenerse en la punta del torneo. Generalmente son campañas que terminan levantando trofeos, Ricardo, porque el que gana partidos en altura y gana clásicos, casi siempre campeón. Revisa estadísticas. El equipo que además tiene jugadores como Pablo Míguez, que cuando se dedica a jugar y no a pegar, tiene un talento y un liderazgo importantísimo en el equipo blanco y morado. Buen partido también de Montes, ¿eh? Tácticamente importante para la pelota, juega de espaldas. Acá viene una buena de Míguez, cayendo se le pega derecha. Y responde el Gato Pinto, ahí paradito. Hombre, también nacido en Alianza Lima. Tiene plantel Alianza, porque 4 titulares le faltaron al equipo blanco y morado. Sin embargo, con una solidez defensiva importante y aprovechando su oportunidad, se trajo los 3 puntos del Incontrastable. Si contratas, contrata bien. Y creo que lo de Cuba fue un acierto de la directiva de Alianza Lima, porque marca la diferencia, porque le da otra tónica a Alianza Lima. Otra vertaquilidad también, otra ofensiva, otra magia, tiene pase, tiene gol y participa permanentemente. El juego hace el tanto de Alianza Lima a los 34 por la izquierda, Trujillo,
y la definición del Gaby Costa. Mucha gente lo cuestiona, que se va a Alianza Lima. Vital la campaña de Alianza. Así es. Buen centro de Trujillo. Amortigua Costa y después a cobrar. Era merecido por lo que estaba haciendo el equipo blanquimorado. No salió a broquelarse atrás, salió a buscar el partido. Y vaya si lo encontró. Tiene fantasía, tiene variantes arriba. Ahora Alianza, lo mejor es Cueva. Lo sigue bien este uruguayito Costa. Cedrón está demostrando, no solamente hablando, sino también en la cancha, que es vital para que arranque. El titularato se gana en la cancha, no solamente pidiendo y exigiendo. Para mí el que es fundamental es Araujo, otro de los que... Me encanta Araujo, ¿no? Me aloca Araujo. Me parece que es un tipo serio, que está haciendo las cosas muy bien y que le ha dado una mayor solidez defensiva a Alianza. Así es, lo ha banqueado Aparicio, lo está haciendo bien. Por eso, cuando contrata a alguien, lo trae desde el extranjero para que regrese, por más que sea nacional, tienes que pensarlo bien. Tienes que imaginártelo en el equipo titular. Y eso ha hecho Alianza con Araujo y con Cueva. Fíjate que tuvo un partido terrible Fischer Guevara. Sin embargo, pese a ello, Alianza mantuvo el cero. Y no solamente en este partido, contra la U. Ahí ese día, sí, Guevara tuvo una muy buena actuación. Terrible. Sí, tuvo un par de bloopers. ¿Ah? Sí, yo creo que problemas a la hora de salir a cortar. Creo también los tiene Carvalho en la UA. Sí. Eso para más adelante. La forma increíble como hoy día la U termina empatando con Inti Gaspar, la cancha de Huancayo. Lo que hace la confianza, ¿no? Cedrón para Cueva. Alianza ha ganado sus últimos tres partidos. ¿Qué partido? Semana perfecta. Te ganas un clásico, te vas a Huancayo después de cuatro días, ganas en la altura, se te va tu goleador, Gergesian, que lamentablemente no estaba en el 11 titular. No. Y ganas, claro. Sumas a tres, son las campañas larguitas, faltan solamente seis fechas para que se acabe el campeonato, solamente seis fechas y termina, no falta nada. Fue bueno también lo de Albarracín, hoy hace tiempo que el Cachetón no rendía una actuación tan redonda y esta vez le alcanzó para ser un perfecto suplente de Atocha. Otra más ahora de Montes, impacta en el defensa de Huancayo y aparece Costa que termina perdiendo ahí en esa opción clarita de Alianza. Ahora Míguez, como bien decías tú, dejó de pegar tanto y ahora le pegan a él. Tiene verticalidad, lo dicen, sí, ¿eh? Vertical. Mi trampeta, mi palabrita es complicada también que uno quiere sacar. Pasa en todas partes. Hace tiempo Alianza maneja bien, maneja bien. Costa tiene un despliegue, enorme. Que hace en altura o en llano, es incansable, infatigable. El uruguayo. Está muy bien acá la discusión con Celis, el Chato Celis de Míguez. Está muy bien físicamente Alianza. Uno siempre hace la comparación, más que es odiosa, con el rival eterno que es la U. Y la U ha demostrado que se cae. Eso para más adelante, pero se cae. Eso lo veremos después. Otra más ahora en el intento. La gente del Sport Huancayo. Hay un cabezazo de Kleider Vegas, el ex amigo de Troviani. Gana Alianza en altura y es recontra puntero. Muy difícil. Sí, a todos que están con nosotros. Contento, sabíamos que hoy teníamos que sacar un buen resultado y gracias a Dios lo hicimos. Importantísimo. En lo previo un punto era más que valioso, así que bueno, contento por llevarnos los tres. Buen triunfo, un triunfo difícil, pero bueno. ¿A qué se le dedica? A la hinchada. ¿Qué vino? Claro que sí. Subamos a tres puntos importantes y seguimos a la punta. Se perfila para campeón. Hay que seguir y bueno, así terminaremos allá arriba. Gabriel. Sabíamos que iba a ser de esta característica, que teníamos que aprovechar, estar bien agazapado y aprovechar las circunstancias de gol. Creo que hoy los jugadores realmente pusieron todo en la cancha y por eso logramos el triunfo. Un palo y una crítica para Sanguiné. Pero si está ganando Alianza, ¿por qué le vas a meter primero, un palo? No, primero un elogio por cómo está jugando su equipo y en eso él tiene mucho que ver. Y un palo porque no puede estar insultando a jugar de otro equipo. Ah, lo del clásico con Alexis Gómez, ¿no? Alianza Lima, la próxima fecha. Sí, bien dicho. El domingo va a recibir a Cienciano, un partido que en el papel podría ganar siendo local. Y después se enfrenta al Sporting Cristal. O sea, ese es el fechas, partido. Ese es el partido. Un poquito pegadita, me queda la camisa. Pero te queda bien. Muchas gracias. En dos fechas, Alianza Lima puede prácticamente asegurar la punta del torneo y pensar en la gran final del año. Yo creo que ante Laurich, que se ha alejado hoy día de la tabla, pero que
en acumulado se mantiene ahí por encima del octavo puesto. Está segundo Aurich a pesar de la campaña mediocre en esta segunda parte del año.